No soy tu enemigo. Eso habrá que verlo. ¿Has matado a esos hombres? Los maté para sobrevivir. Y tú hiciste lo mismo. ¿Cuánto llevan aquí? Unos días, como mucho. Los invasores cogieron a muchos de los míos. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo irme. He venido a por algo importante. Ellos también. Si te vuelvo a ver, te clavaré una flecha en la garganta. Estamos en el mismo bando. Espero poder demostrártelo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Así que hay gente viva aquí fuera. Y parecen haber estado viviendo aquí durante muchísimo tiempo. Aislados durante décadas, tal vez siglos. Me percaté de los elementos de sus vestiduras. Los pequeños adornos que no hubiesen estado fuera de lugar en el Imperio Bizantino. ¿Podrían ser los descendientes del pueblo del profeta? ¿Cuántos sabrán de la ciudad perdida y de la fuente divina? Está claro que la Trinidad hará cualquier cosa para averiguarlo. Me temo que, sean quienes sean, están en grave peligro. Esperemos que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo cierto. Ahora no puedo hacer nada por él. A todas las unidades. El primer día en Siberia y pasa. 2 años en Afganistán, otro en Indonesia y nada. Pero salimos un día aquí, al hielo, y ¡pam! Mató a alguien. Vi cómo se le ponían los ojos vidriosos al hombre mientras me pedía algo. No era en ruso, no tengo ni idea. Esperé con él mientras le observaba. En un momento estaba aquí y el siguiente, nada. Solo carne. Vomité en la nieve. Se mezcló con la sangre del hombre. Pero ahora no es más que carne. Solo carne. Y yo estoy vivo. Constantin sigue diciéndonos que estamos aquí por una razón especial. Nos dice que estamos haciendo el trabajo de Dios. Empiezo a verlo claro. Acaban de avisarme. Constantin viene de la prisión. Hay que arreglar todo esto antes de que llegue. Hey, ¿me oye alguien? Vaya mierda, hay que reparar las comunicaciones. Nunca había visto nada así.
puto tarado. Mira que lanzarse contra tres hombres armados con un hacha. No sé cómo han logrado hacerse con uno vivo. ¿Quién la...? Voy a comprobarlo. Vuelvo enseguida. No te alejes. Espera, algo pasa. Están llegando más. Señor. Mierda. Casi todas las raciones se carbonizaron en la explosión. Caídas en combate. Deberíamos poner trampas en el perímetro. Ganas.
¿Ves algo por las vallas? Nada, pero en la primera emboscada no les vimos hasta que terminaron. Conocían la disposición de este lugar. Joder, se suponía que era una operación rutinaria. El camino nunca es fácil. Sé que he aceptado algunos trabajos de una legalidad cuestionable y que eso no te hace feliz. Pero no podía dejar pasar este contrato. He estado intentando conseguir trabajo con la Trinidad durante años. Son discretos, los sueldos son desorbitados y siempre dan oportunidades. Y ahora que estoy aquí, ya me quiero largar. Estamos en una instalación soviética abandonada en medio de ninguna parte. A nosotros los contratistas de baja categoría no nos cuentan nada, pero creo que puedo estar ayudando a gente muy peligrosa a conseguir un arma nuclear o algo igualmente terrible. Y de verdad creo que estoy siendo optimista. Respóndeme si recibes esto. He creado un canal seguro en la red. Uno se esperaría que, para una operación como esta, la seguridad fuese mejor. Pero me imagino que por eso me contrataron. Sí, la Trinidad quiere que lo recorramos. Una vieja placa soviética. Lenin vivió, Lenin vive, Lenin vivirá siempre. ¡O habla o seré sangra! ¡Temo la muerte! ¡Métele una bala a este salvaje! ¡Ya! Vaya forma de morir. Tic-tac. Vas a morir aquí, ¿me oyes? A menos que me digas lo que quiero saber. No sé. Toda tu cabeza. Todos van a morir. El Ejército Rojo se acerca. Llevo siguiéndolos durante semanas, viendo cómo cientos de hombres construían la monstruosidad de hierro en el hielo. Muchos han muerto y han dejado sus cuerpos congelados dispersos por la tundra, sin ritos de transición, ni enterramientos ni incineraciones. Estos nuevos invasores son crueles e impíos. ¿Vendrán buscando los metales preciosos de la montaña? ¿O les atraerá la fuente divina como a tantos otros antes? Mi gente ha de prepararse de nuevo para la guerra.